la dama de las curvas. Se cuenta de antaño, cuando la vía era bastante angosta y en muchos trechos tenebrosa debido al túnel vegetal, la gente que se desplazaba desde la Asunción o que se remontaba de Tacarigua se juntaba en el quebracho de la otra banda y en el portal de Bernarda en Tacarigua para pasar el portachuelo. Por temor a los fantasmas y aparecidos que se presentaban a cualquier hora de la noche, alterarle los ánimos hasta el más embaguetado, ahí mismito se presentaba esta enigmática dama a apuestos caballeros, pidiéndole que la condujeran en el anca de su cabalgadura para tramontar la empinada cuesta, y que en muchas ocasiones les desaparecía misteriosamente sin saber cuándo ni cómo, lo que daba a pensar que no era mujer de este mundo. También se dice que desplazadas las bestias por los automóviles, a más de un conductor les pidió una chivita, es decir, una cola, por sentirse cansada. Pero se les desaparecía del vehículo en un abrir y cerrar de ojos. Cuentan que un serio profesional que la condujo una noche frita, le brindó una chaqueta de cuadritos para que se amparara de la lluvia que comenzaba a caer. Al otro día estuvo a puntico de desmayarse cuando supo que durante la noche allí no había llegado ninguna dama y la chaqueta había aparecido como por arte de magia en el mismito lugar del encuentro. Últimamente, hace muy poquito, un señor que regresaba de por la mar como a las 9 de la noche en compañía de su pequeña hija, compadecido de la jovencita que pasaba a las casas de la otra banda, pedía cola hasta la bajadita de Tacarigua. La metieron en el asiento trasero del automóvil. Pero casi les dio un soponcio cuando llegaron al sitio que les había indicado y no la encontraron por ninguna parte. Si cuando es a golpe de la medianoche y ve una damita bella y de larga cabellera, no le dé la chivita, no se tiente, que es de seguro la dama de las curvas. Créalo o no lo crea.